Nos va a acompañar en los próximos minutos la doctora Mirta Morales, fiscal y presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Doctora, buen día, gracias por su tiempo. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, han podido hablar cara a cara con el presidente electo con respecto a algo que muchos de ustedes han venido advirtiendo y la asociación como tal, con respecto a algunos perjuicios que podrían llegar a saturar, a hacer colapsar el sistema, si alguno de los cambios anunciados en este anteproyecto de ley de urgente consideración fueran aplicados. No somos la calle Pou, ni Jorge Gatti, ni Miguel Nogueira, pero hagamos de cuenta que somos la calle Pou para recrear un poco lo que plantearon ayer de tarde. Ahí está. Lo que planteamos es muy difícil hacer todos los planteamientos que la asociación quisiera al nuevo presidente en pocos minutos, pero intentamos hacer un compendio de todo lo que teníamos para decirle. En realidad, nosotros habíamos pedido como asociación una entrevista con las nuevas autoridades previo a la ley de urgente consideración. O sea, teníamos pensado presentarnos y ponerlos al corriente de la situación que vive la Fiscalía como nuevas autoridades. Luego sobrevino la ley de urgente y otra vez tuvimos otros nuevos problemas para agregar a la conversación, así que fue una como lo que nosotros lo denominamos como que quisimos comunicar una alerta a las nuevas autoridades de lo que entendemos ocurrirá si se lleva adelante y se sanciona como ley el anteproyecto que tienen pensado en cuanto a la reforma en el proceso penal, a la nueva reforma, ¿no? Porque ya vamos como Sí. Ya perdí la cuenta, pero somos como 12 o 13 reformas. Sí, mira, lo han tocado por... Te interrumpo un segundito para entrar en contexto. Sí. Podríamos definir que estamos en un problema, pero la ley de urgente consideración, en lugar de resolverlo, lo podría agravar, ese podría ser un título. Totalmente. Estamos en un problema que hemos ido sorteando a costa de la salud de muchos fiscales. Eso lo tenemos clarísimo nosotros, pero... si se compara, porque ahora sí tenemos números, ahora sí hay posibilidad de hacer estadísticas. Eso es lo que venimos repitiendo. Entonces, tenemos la chance de poder hacer, si se quieren hacer reformas, hacerlas sobre una base objetiva de datos que vayan más allá del análisis ridículo de un caso, dos casos, tres casos, que no tienen el poder de muestra de nada. Sí. A ver si puedo hacer una recorrida contigo de la problemática que uno ha ido viendo desde los medios. Por ejemplo, el primer gran problema es que cuando se cambia el código de proceso penal, la justicia estaba organizada, que a través de los jueces en la investigación tenían toda una estructura para trabajar los jueces con la policía, y esa estructura no se le pasó a los fiscales. Eso es una realidad, es decir, ustedes no tienen la estructura que tienen los jueces o que tenían los jueces para trabajar. Tal cual, es cierto. Que tenían los jueces para trabajar no sirve y se replica de manera exacta en la fiscalía con el nuevo sistema. Merecería otro tipo de estructura el nuevo código, ¿verdad? Está claro, pero independientemente... Tiene una forma diferente, totalmente diferente. Pero es real que no se tenía la estructura adecuada para poner en marcha una reforma tan importante como la que se hizo. Y hoy se tiene... en contra de la reforma, seguimos insistiendo con eso. Claro, pero enseguida... en contra de la reforma, pero así como se hizo, por las miles de razones que se vieron, fallas en los números, tenían datos equivocados, entonces a partir de ahí se hicieron cálculos equivocados. Sí, sigo razonando con... Mirta, sigo razonando contigo. Entonces asumimos que no tenían la estructura, aunque no tuviera que ser idéntica, no tenían la estructura. Dio la impresión que la modificación que llega al legislativo es retocar el código, pero no darles más estructura. Es decir, ¿qué tanta más estructura le han dado a los fiscales? Nada. Entonces, a nosotros no nos dieron nada. Entonces sigo razonando. El problema es que esto es más grave aún. No quiero interrumpirla. Esto es más grave aún porque es cierto que sin solucionar lo anterior... replicamos una misma conducta legislativa de reformar, lo que hace muy difícil trabajar, porque estamos de reforma en reforma, no sabemos nosotros dónde estamos parados. Pero en este caso, las reformas apuntan a
a derogar en los hechos determinados institutos que son los que realmente están haciendo que el sistema funcione. Sí, por ejemplo, antes de seguir con el razonamiento, ¿qué institutos se derogarían de aprobarse la ley? Bueno, de plano se deroga la libertad la libertad vigilada, perdón. Se termina con la suspensión condicional del proceso, y si bien no se deroga texto expreso, se reduce a su máxima expresión en la aplicación del trámite del proceso abreviado. Esos tres institutos que se tocan al punto de que nosotros entendemos que se anulan los tres, es lo que nosotros decimos, no es que van a replicar negativamente en la ya ardua tarea de los fiscales, sino que simplemente no va a haber soporte ni dentro del Poder Judicial, ni dentro del Ministerio del Interior, ni para la población como para sostener esto. Y lo explico por qué. Porque nuestro sistema ahora es un sistema acusatorio. No inventamos nada. Esto que está viviendo Uruguay ya lo han vivido muchos países de la región y del mundo. Por eso que también a nosotros nos asusta, como existiendo informes internacionales con advertencias de lo que podía ocurrir, porque el camino ya lo transitaron otros países, no se tomó esa experiencia, o por lo menos no de la manera más adecuada, para prevenir lo que iba a pasar. Pero volviendo, todo sistema acusatorio descansa en la existencia de otras vías diferentes al juicio ordinario y público, para poder atender a la mayor cantidad de causas criminales existentes, porque no todo puede llevarse a juicio. A veces no se entiende esto, para el que no está en el día a día, ¿verdad? Sí. Un juicio implica no solo el desgaste de los fiscales, que eso ya a esta altura sería lo de menos, sino que implica una movilización del sistema con grandes recursos, que para la cual ningún sistema, ni en el primer mundo acusatorio, está preparado para llevar a todas las causas hacia ese juicio. ¿Por qué? Porque se paraliza mucho cuando uno está en juicio. Por ejemplo, la fiscalía prácticamente que lleva algo a juicio deja de funcionar al menos por una semana, ¿sí? No habría la cantidad de sedes judiciales en todo el país necesaria como para absorber desde el hurto de una lapicera al homicidio más grave. Es imposible, no habría el número de jueces. Pero además, cada juicio oral que uno hace, tiene que llevar a declarar a todos los que participaron en esa causa. Entonces, yo tendría que desafectar a muchos policías por todos los casos criminales, del policía aprehensor, el policía que hizo la pericia balística, el policía que hizo la investigación, el que tomó las declaraciones. También me tendría que llevar a todos los peritos, al forense, al psiquiatra, pero lo peor, tendría que llevar también a todos los testigos, todos los denunciantes, todas las víctimas, que muchas veces quieren que se haga justicia, pero por distintas circunstancias no tienen tiempo o no quieren exponerse de esa manera. Muchas causas que nosotros resolvemos judicialmente las hacemos a través de otras vías que no sean el juicio. Sí. Eso descongestiona el sistema y no provoca impunidad. Mirta, Si querés hacer todo, corremos riesgo de no hacer nada. Claro, Mirta, escuchándote, sigo avanzando porque quiero razonar contigo para ver qué. Yo me imagino que es natural. Los uruguayos no entendimos que uno iba a quedar libre hasta que lo sentenciaran, es decir, que por más que se formalizara la mayoría de los casos uno iba a quedar libre, no gustó, no entendió. No se entendió que el juicio... No se explicó, yo lo entiendo, Yo no le echo la culpa a los uruguayos. Nosotros justo en este programa, antes de que estuviera el código, dijimos que los uruguayos, si no explicaban bien, no íbamos a entender, fuimos de los... Pero que es obvio, me pasa a mi familia, obvio. La única abogada soy yo. Queda claro. No lo entienden y lo percibo. Otro tema que se demonizó es el juicio abreviado, cuando en realidad un fiscal logra que alguien diga soy culpable,
alguien dice soy culpable. El tema, Jorge, también es que hubo, es clarísimo la mala negociación que hubo. Yo, hubo uso y abuso de los acuerdos para cerrar los casos en juicios abreviados, lo dicen hasta ex ministros de la Suprema Corte, pueden estar equivocados. Sí, pero, ¿hubo acuerdos con penas inferiores a las mínimas en esos acuerdos o no? El tema es el siguiente, todo sistema humano, en este código, en el anterior y en los futuros, van a tener casos con problemas, ¿verdad? Van a haber errores, hasta horrores. Para eso el sistema tiene sus propias autorregulaciones. Yo me quiero explicar y ustedes me van a ir ayudando. En el sistema anterior también existían estos problemas, solo que quedaban dentro de un expediente a tapa cerrada y no se conocían. Este sistema tiene algo que es muy bueno, que es la información y la publicidad. A los fiscales nos mata porque nos expone, pero a la sociedad le sirve porque yo nunca vi al pueblo uruguayo hablar tanto del derecho penal, de las penas. O sea, la gente, que es la que tiene que ser la usuaria del servicio, está recibiendo información, cuestionando y opinando, y está muy bien. Eso es perfecto, no sí, tenemos igual, que tenerle miedo a eso. Igual los errores... Con respecto quería decir es lo siguiente. A ver. Se sacaron dos o tres casos, si ustedes se ponen a pensar, nosotros en la fiscalía hacíamos esa cuenta, algunos compañeros dicen no llegan a 20, yo creo que son menos, pero vamos a ponerle 20 casos, 20 casos en miles que funcionó, 20 casos que fueron informados y creo que hasta de manera parcial, no con todos los detalles, y a través de ellos se... sacó como un muestreo arbitrario y para nada representativo del que el sistema no funcionaba y que se había abusado de él. Error, terrible error. Necesitaríamos que se hiciera, y ahora sí lo podemos hacer porque tenemos las bases informáticas que nos lo permiten, de decir, bueno, a ver, ¿es real que se abusó del sistema del proceso abreviado? ¿Es real que las penas son más bajas? Yo les puedo asegurar que si lo hacen objetivamente se van a dar cuenta que no. Este sistema está siendo mucho más duro que el anterior. De hecho, tenemos mucho más gente presa que antes. Uh-huh. Entonces, y las penas, ¿sobre qué penas estamos hablando? Vuelvo a lo mismo, ¿sobre qué penas estamos hablando? ¿Sobre las penas de papel que existían antes, como las llamamos nosotros? ¿Y por qué penas de papel? Porque en el proceso anterior, lo que había era... una imagen que quedaba en el colectivo a través de la noticia, se procesó a fulano con prisión. Uh-huh. Y todos, en el imaginario colectivo, nos quedábamos tranquilos que el delincuente estaba adentro. Lo que no sabíamos es que lo que empezaba recién era el proceso penal y que esa persona iba adentro, pero no sabíamos, adentro de la cárcel me refiero, pero no sabíamos por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque la prensa luego se olvidaba de eso y nadie comunicaba más algo en casos excepcionales. Esa persona, al otro día que estaba en la prisión, empezaba, por parte de su abogado defensor, a pedir libertades. Y había una gama impresionante de libertades, sobre todo la libertad provisoria, y en un determinado tiempo, que podían ser dos, tres meses, un año, dos a lo sumo, el fiscal o el juez, en el expediente, resolvían darle la libertad a esa persona que estaba siendo procesada sin condena. Años después venía la condena. La persona ya estaba libre. Sí, sí, y no la volvía. La condena podía decir 11 años. Y no volvía. Pero nunca volvía. Claro, nunca volvía. Entonces, señores, cuando hablemos, tengamos por lo menos la delicadeza de pensar sobre qué comparamos. Uh-huh. Sobre penas efectivas que sabemos cuánto. Y si no nos gusta... deberíamos pedir que se reforme el código penal que dice las penas para pedir más penas, en el caso de que pensamos que eso es así, pero no el proceso, porque este proceso dice, señor, en poco tiempo, usted es culpable, usted se le encontraron las pruebas, todo con su abogado defensor delante, con todas las garantías del debido proceso, y usted vaya para adentro. Claro. Bueno, ahí llegamos a un punto que te iba a preguntar, porque yo lo he reclamado desde acá, que me parecía que lo que está fallando es que el Código Penal les da poco margen de penas. Esto es discutible, porque hay gente que dice que las penas están bien, que lo que pasa es que no se cumple. Exacto, es discutible. Pero digamos, si ustedes le dieran más margen de negociación, si una pena de 4 tuviera 8, ustedes tienen mejor negociación. Quería hacerte una pregunta que es la más complicada, que cuando yo leí el anteproyecto de ley, porque esto en realidad es un anteproyecto de ley,
quedé preocupado porque yo me imaginaba esta situación. Es decir, imaginemos que esto se cumple, que se aprueba esto y la mayoría de los casos van a juicio. Yo me imagino más impunidad para los delincuentes, no más solución, porque me imagino a los fiscales, porque si ustedes tienen 100 carpetas en el escritorio, van a tener 100 carpetas en el escritorio, porque eso no lo cambia esto. El delito va a ser el delito. Entonces, con más juicios es menos preparación por parte del fiscal. Y esto es un litigio de partes. Es decir, el fiscal se enfrenta al abogado defensor, que el abogado quiere que quede libre y ustedes quieren que vaya preso, porque ustedes no porque quieran. Ustedes tienen la sospecha. No. Entonces, y el juez en el medio. Entonces yo me pregunto, más juicios con la misma cantidad de fiscales, con los mismos recursos, ¿no hacen que ustedes preparen peor los casos y al final tengamos más gente impune? Pero totalmente. Pero nosotros es lo que venimos a hacer. Pero además no va a haber tiempo material para hacerlo. Pero además, eso es lo que, esa es la alerta que nosotros estamos exponiendo. O sea, a mayor cantidad de juicios, mayor cantidad además de probabilidad de absoluciones. Porque es así. Es así, entonces. No tiene el fiscal tiempo de prepararlo, sino tengo una policía que esté absolutamente preparada para recabar la prueba necesaria que va a ser exigida en un juicio. El estándar probatorio de un juicio es elevadísimo. Para eso tengo que tener no solo un número de fiscales capacitados para estar permanentemente en juicio, otros investigando para no descuidar. Es así, como usted lo dice, sino que además necesito una experta policía que le dé al fiscal ya todo deglutido, todo hecho, pero bien hecho, porque después va a resolver un tercero que no conoce nada del caso, que está bien que así sea, que es imparcial, y que resuelve en función de las pruebas que le trajo. Y si nosotros no llevamos las pruebas suficientes, esa persona queda absuelta. Por eso que todo sistema acusatorio descansa en salidas que sean alternativas. El Estado no resiste ese número de causas. A ver, a la persona que le roban su celular, para un fiscal que tiene en una flagrancia 300, 400 casos de los más diversos, cosas aberrantes como un copamiento, una rapiña fuerte, tal, el robo del celular puede ser insignificante. Para el ciudadano que le roban el celular es un mundo, y tiene razón, y quiere justicia. Ese caso, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Va a quedar impune? Hoy por hoy, ese caso tiene solución judicial y las personas pueden ser procesadas a través de una estructura mucho más sencilla, que no lo deje impune, que haga justicia, que haga valer el peso punitivo del Estado, sin ese desgaste de recursos, de una manera más lógica, pero haciendo condenable la situación. Por último, por hoy, porque sé que no tiene mucho más tiempo usted en su caso personal, ¿hay 3.000 libertades vigiladas en este momento? Sabe que si le dijera sería una atrevida, pero puede ser, sí. No lo sé, porque eso es fácil de confirmar a través de la estadística, que incluso creo que tiene fiscalía. Ahí está, en un minuto, una libertad vigilada es alguien que está obviamente con libertad ambulatoria, por lo menos una parte de su tiempo en el día. ¿Quién controla esto, la policía? Claro, se llama OSLA, es una oficina que debe controlar las libertades vigiladas. La libertad vigilada también se demonizó mucho. Nosotros, primero que el legislador en Uruguay no es como en Norteamérica, que el fiscal tiene un poder enorme y negocia lo que quiere, como quiere, y establece estos institutos de libertad, como ustedes los pueden ver en las películas. En Uruguay eso no es así. El código, así como está redactado al día de hoy, acota mucho la fuerza que tienen los fiscales de negociación. Y la libertad vigilada es un instituto que está sumamente limitado, no lo podemos aplicar en todos los casos, dependiendo del delito, dependiendo de los antecedentes de la persona, hay casos que quedan totalmente afuera, se dice muchas veces por como que se habla sin el sustento fáctico real, pero la libertad vigilada es un instituto muy interesante. La última. Si lo utiliza bien, es muy interesante. ¿Cómo? ¿Se fueron con la sensación de que fueron escuchados y que algo puede cambiar? ¿Ayer de la reunión con la calle Pou? Nos fuimos, bueno, que algo puede cambiar no lo sé, porque nos fuimos con la sensación de haber sido respetados en cuanto a darnos un espacio muy rápido para hablar, rápido en cuanto a la agenda, ¿no? En una agenda sobrecargada como la que tiene el futuro presidente, nos dio un espacio muy rápido y nos quiso escuchar él personalmente. Uh-huh. Y eso nos hizo sentir por lo menos
reconfortado. Uh-huh. Y se mostró muy interesado, hizo que estuviera presente Ferrés también, porque era la persona que estaba como más al tanto de la de la ley, del anteproyecto. Se supone que es el redactor. Claro. Exacto. Estuvo también la vicepresidenta electa. O sea, fue un espacio donde por lo menos se nos dejó a nosotros la sensación de que el tema preocupaba e importaba. Claro. Se ha intentado buscar una solución. Ustedes llegan con el concepto de que se intentó buscar una solución, pero que no es la solución. Me queda para otra charla, porque sé que hasta acá llegamos por tema de horarios, sí. Pero algún día la llamamos para hablar de cuando los fiscales archivan los casos, que creo que es el otro gran tema. Ese es el otro gran tema y muy interesante, además. Que no queda nunca claro, porque ahí es donde la fiscalía puede quedar políticamente más atrapada en cuanto a una nebulosa que diga, ah, mira cómo archivaron este caso, y nunca terminan de explicar bien los archivos de los casos. O sea, lo dejo planteado para otro tema. Pero está lindo también poder hablar de eso, porque también es otro mito que existe. Archivos existieron siempre, solo que ahora son públicos, y puede incluso la víctima, el denunciante, mostrar su oposición y hacer que el caso se revea, cosa que eso antes no existía. Uh-huh. Muy bien. Doctora Mirta Morales, muchas gracias por hoy. Gracias a ustedes. La doctora Morales es presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable. Y riguroso.